Así es, efectivamente, aún estamos en espera de manera oficial de la reprogramación de la aplicación del biológico de 50-59 y de 40-49, la aplicación de la segunda dosis. Es muy importante la aplicación de la segunda dosis, ya que hay que completar el esquema para un efecto de protección adecuado de las 2 a 4 semanas posteriores a la aplicación del biológico. Es muy importante seguir cuidándonos, seguir siendo ciudadanos responsables, seguir usando el cubrebocas, seguir con la sana distancia y disminuir la movilidad. La pandemia aún sigue de manera global, a nivel mundial. Hay que disminuir el riesgo de contraer la enfermedad, el riesgo de hospitalización y el riesgo de la enfermedad grave. ¿Por qué se pospuso, doctora? Todo esto por problemas climatológicos y bueno, la coordinación la tiene la ingeniera Silvia Burgos Sánchez, que es la encargada de programas sociales a nivel federal, asimismo el jefe de la tercera jurisdicción de Matamoros.